Es importante a la hora de consumir la información fundamental para que el país continúe su proyecto democrático. Entendido el periodismo como esa herramienta fundamental para que precisamente cuando la gente vaya a asumir posturas en el sistema democrático, tenga la información completa, tenga información con la que pueda... Eh, seguir profundizando sobre su proyecto político. Los candidatos que se suman o se restan al escenario público. Y para eso he querido hablar con Margarita precisamente desde el punto de vista de que para nosotros es fundamental que Puerto Rico cuente con un cuerpo de medios de comunicación que atiendan a esa realidad y traigan a una diáspora que está regada por el mundo y que Estados Unidos obviamente es el país que quizás más puertorriqueños tiene. Se habla hasta de 3 millones y un poco menos la cantidad que Puerto Rico tiene en el archipiélago caribeño. Y cómo los políticos en Puerto Rico han olvidado a, eso, a esas comunidades. Esas comunidades que se han definido en ciudades como las de Nueva York, en el caso de Margarita, en ciudades como Chicago, en ciudades como Filadelfia. Y por ahí muchísimas otras ciudades en Estados Unidos, más recientemente la de Florida. Eh, y por eso me parece que es importante que empecemos a debatir, y sobre todo a propósito del de proceso eleccionario del 2020, cuál es esa pertinencia y por qué debería hablarse de la diáspora puertorriqueña desde el punto de vista de los proyectos que tengan los políticos para desarrollar en el país puertorriqueño que se extiende más allá del archipiélago. Buenas tardes, Margarita López. Buenas tardes, Carmen. Gracias por tenerme en tu programa. Bueno, yo, yo voy a hacer una presentación de Margarita y ella me corregirá. Margarita es una persona que estuvo por lo menos desde el 1998 hasta el 2005 en el segundo... Me corrige el segundo distrito del Concilio de la Ciudad de Nueva York. Eso es correcto. Correcto, correcto. O sea que eres una persona que ha hecho, además de comunidad puertorriqueña, a partir del pro, el proyecto puertorriqueño social en la Ciudad de Nueva York, también has tenido representatividad a ese nivel político que en muchas de las ciudades donde ustedes se han constituido. Es bien importante. Y yo, quizás, qu quiero empezar por ahí. Las diásporas puertorriqueñas, yo le llamo las diásporas porque no todas son iguales. Vamos a empezar por definir desde el punto de vista de tu experiencia como puertorriqueña en Nueva York, como puertorriqueña también que ha participado del proceso político de sus comunidades. Eh, Tú defines o puedes ubicar. Cierto perfil de la comunidad puertorriqueña en Nueva York, desde el momento en que tú la constituyes, si, si no me equivoco, llevas por lo menos 40 años en Nueva York. 42. 42 años. ¿Cuál tú dirías que es un perfil de esa comunidad que, obviamente, debe tener varios, pero un perfil más, más eh, que, que más lo puede definir? Por ejemplo, te voy a dar un, un dato. Necesariamente los puertorriqueños que se van de Puerto Rico en los últimos 15 o 20 años, ideológicamente pueden estar asociados al Partido Nuevo Progresista en términos de lo que constituyen o creen que debe ser la manera en que Puerto Rico resuelva su problema de estatus. Vamos a plantearlo desde ahí. Esa no es la realidad necesariamente, o tú me corriges, de los puertorriqueños que llevan 40 años en Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Nueva York. Eso es correcto. Eh, dependiendo en qué momento uh -huh. eh, salimos de nuestra isla, nuestras visiones políticas van a ser distintas y van a tener unas posturas más o menos eh, progresistas con relación a un sinnúmero de ellos. Uh -huh. Pero una cosa es común a todos los que estamos y esa cosa es que jamás nos separamos de ser puertorriqueños. Primero nos definimos como puertorriqueños y eso sucede a través de todos los que somos puertorriqueños, uh -huh. independientemente de ese asunto del Estado de Puerto Rico, de ser Estado o no ser Estado, ser colonia o no ser colonia. O sea que eso ya de por sí es un perfil diferente. Pero yo me acerco a la ciudad de Nueva York y, y puedo reconocer en los políticos de hace 40 años, empezando por de qué manera el Partido Popular en el poder asumió el contacto con esa diáspora puertorriqueña. Más tarde, cuando en los años 70, eh, ese mismo Partido Popular creó organizaciones como la Oficina de Puerto Rico en Nueva York. Eso es así. Eso se replicó más tarde en algunas otras ciudades, pero nunca fue tan, para decirlo de alguna manera, vigente como aquel proyecto de la Oficina de Puerto Rico en Nueva York que trataba precisamente de mantener a esa comunidad puertorriqueña cerca de su país. Eso se descartó. Tú me dirás cuál fue la experiencia en aquel momento y si estoy en lo correcto decir que ahí hubo... Un, un, por lo menos un proyecto que trató de mantener la vinculación de esa comunidad con su país no importa que estuvieran fuera y no importa si se iban a quedar allá, era parte del país puertorriqueño Tienes toda la razón con eso y es un, un fenómeno sociológico político que se debe estudiar, mm -hmm. porque cuando ocurre, se establece una oficina de puertorriqueños para puertorriqueños con el objetivo de mantenernos unidos y mantenernos unidos no simplemente porque estábamos aquí, sino para mantenernos unidos en contacto con Puerto Rico y las situaciones y las problemáticas que ocurrían en la isla. Por tanto, estos puertorriqueños de Nueva York en particular van a tener un profile que es bien interesante en términos de sus posturas. Hacia la lucha de los derechos de los puertorriqueños, tanto aquí en Estados Unidos como en Puerto Rico. Y esa postura fue altamente modificada e influenciada por esa oficina. Porque en esa oficina se establecen una serie de servicios de todas clases, desde ayudar a conseguir empleo hasta los desarrollos de quienes eres como gente, como, como nación. De, qué, de dónde saliste, de dónde tú vienes, y tu cultura, y tu lenguaje. Por tanto, cuando lo miramos, miramos una oficina que estaba envuelta no solamente en mantener esa conexión, sino también en darle a los puertorriqueños el valor de ser personas que tienen que ser respetadas y que tienen una identidad nacional como seres humanos. Entonces, eh, vamos, vamos primero un poco a las experiencias. Yo sé que has tenido experiencias muy cercanas con relación a esa oficina. Obviamente, en 40 años, eh, nosotros hemos, hemos eh, incluso publicado una historia precisamente de una persona que conoces, que, eh, que sabes cómo creció con una madre trabajando en esa oficina, que no solamente es la vinculación eh, de la comunidad con su país, sino también todo el asunto filial, ¿verdad? ¿Cómo, cómo salió de generación en generación? Sí, mira, eh, quiero eh, Disclose, eh, sí, abrir. Esa persona, esa persona es mi compañera. Okay. Y hemos sido compañera por un sinnúmero de años. Uh -huh. eh, yo conozco a ella, su familia. Eh, por muchos años antes de, de que estuviéramos juntas. Claro. La madre de esa muchacha, se llama eh, Francisca Rivera, la madre se llamaba Leonarda Rivera. Esa mujer era una puertorriqueña hecha de palo santo, de palo seco. O sea, esa mujer era algo del otro mundo. Fue parte de la diáspora que crea la primer eh, marcha en los Estados Unidos, en Nueva York, uh -huh. del desfile puertorriqueño. Mucha gente cree que el desfile puertorriqueño fue una acción tomada para nosotros marchar en algún lugar para demostrar nuestra cultura. Quiero que la gente se desasocie de esa idea porque eso es falso. La marcha de los puertorriqueños en Nueva York se organiza como un grito de guerra para que se nos respetara. Para que se nos diera los mismos derechos que los demás tenían, con relación a todos los derechos que cada ser humano tiene derecho a tener. Y esa gente que crean esa marcha fueron los primeros que comienzan la lucha y la batalla porque se han reconocido. Y esas luchas comienzan en los 1940. Esas luchas no comienzan cuando se crea el desfile. Y finalmente, la lucha del desfile implicó que en un momento dado, la primera vez que nos marcharon, los arrestaron, les dieron palos, la policía, porque marcharon sin el permiso necesario. Eventualmente logramos poder político y logramos entonces establecer una marcha en la Quinta Avenida. Y marchar en la Quinta Avenida es el derecho que establecen las minorías cuando logran poder político significativo. Por eso es que esa marcha se da en la quinta avenida. Todo ese proceso está influenciado por la oficina de Puerto Rico en Nueva York, porque de ahí, de esa oficina, es que sale toda la inteligencia puertorriqueña que se preocupa por venir a crear un ambiente donde participemos de la sociedad civil y de la sociedad política. Claro. Y si eso se da de esa manera, tiene mucho que ver con que hay un movimiento desde la gubernamentalidad en Puerto Rico que sostiene el asunto de identidad, que le interesa que Puerto Rico siga siendo el Puerto Rico con todas sus contradicciones, precisamente más allá de, de los bordes de nuestro archipiélago se constituye en Nueva York, se constituye en Chicago. Por eso se replica no solamente ese modelaje, sino que, que Puerto Rico establece desde su gobierno ese contacto y esa vinculación para que Puerto Rico siga, siendo, siga teniendo la identidad que tiene como país en el mundo entero. Ahora bien, quizás aquí podemos tirar un deslinde entre lo que fue el desarrollo de esa oficina por las contradicciones que puedan haber habido. De cara a un Puerto Rico que tiene como movimiento político de mayor alcance a partir de los años 80, a un partido que no cree en la identidad puertorriqueña concebida como la concebimos los que entendemos que Puerto Rico es una nación. Quizás desde ese momento estamos viendo como los proyectos alrededor de la diáspora, de darle personalidad e identidad y continuar defendiendo la identidad puertorriqueña y las luchas que tienen los puertorriqueños en Estados Unidos propiamente. Estamos hablando de Nueva York ahora. Para ese gobierno no son importantes. Podríamos situar desde ahí, por lo menos yo lo puedo situar históricamente en términos de... ¿Quién fue, ¿Cuáles fueron los gobiernos que dejaron caer la oficina de Puerto Rico en Nueva York? No fueron los gobiernos del Partido Popular, fueron los gobiernos del Partido Nuevo Progresista. Que no quepa duda, okay. que, no quepa duda que esa oficina fue eh, eh, puesta por el Partido Nuevo Progresista en una postura de ser destruida desde el momento que ellos comienzan sus intereses de anexar a Puerto Rico hacia los Estados Unidos. Que no quepa duda de eso, porque esa oficina establecía claramente una relación entre puertorriqueños de la isla y puertorriqueños en el exilio. Y esa oficina tenía como principio fundamental reconocer que nosotros somos una nación y que tenemos unas necesidades bien específicas relacionadas a un sinnúmero de cosas. Y la primera que te voy a señalar, la, la más simple, podríamos decir, es el lenguaje. Porque claro. en el momento que nuestros niños llegaban a esta ciudad y los ponían en las escuelas, mi compañera me ha hecho historias a mí, que en el momento que entraban a las escuelas, que lo único que se hablaba era inglés, a nuestros niños se les, se les echaba para un lado, no se les daba la misma atención de educación necesaria debido a su impedimento de que en ese momento no hablaban el inglés. Y eso crea toda una serie de consecuencias, no solamente en la educación de ese niño, pero sino en la visión que ese niño tiene de sí mismo claro. y cómo ese niño se va desarrollando. Por tanto, cuando el PNP establece ese ataque a esa oficina, lo que hizo fue un ataque frontal a nuestro interés como individuos que vivimos en esta nación, que somos puertorriqueños y jamás vamos a dejar de serlo. Claro. Porque somos una nación, las naciones no mueren a menos que tú las extermines y a nosotros no nos va a exterminar nadie. Pues entonces, en ese instante, la consecuencia de lo que hacen es contribuir a la pobreza del puertorriqueño en los Estados Unidos, porque nos impiden, por ejemplo, poder adquirir, aprender inglés uh -huh. y el aprender inglés implica mejores trabajos mejores claro. oportunidades. Implica que vamos a podernos desarrollar y es por esa razón que te quiero señalar que estas luchas que se dan de los puertorriqueños aquí a través de esa oficina, la raíz de que Sonia Sotomayor esté sentada hoy en la Corte Suprema de los Estados Unidos, se la pueden agradecer a esa oficina de Puerto Rico en Nueva York claro porque creó la zapata creó el Perfecto. vínculo y mantuvo continuamente el vínculo de esas generaciones con puerto rico no es lo mismo tú no tener ningún tipo de relación con de donde tú vienes y crear entonces una experiencia personal y colectiva con ese país a no tenerla entonces te... sí te habrías anexado, es. que es un poco lo que obviamente ellos postulan, ¿no? Que la anexión es por la anexión misma. Es, podríamos estar hablando mucho rato y hablando de la sociología del proceso de, de la anexión en el caso de los estados, de los novoprogresistas en Puerto Rico que son estadistas, pero bueno, eso es otro programa. Quedándonos en el, en el tema en que estamos. Podemos situar históricamente esa, eh, esa eh, hasta cierto punto podemos llamar la corrupción de ese pensamiento eh, de identidad versus la eliminación o el desfase de esa identidad. Ahora, estamos en un Puerto Rico distinto. Puerto Rico quizás vivió y las comunidades puertorriqueñas en Estados Unidos, aun cuando... Ese interés de los gobiernos locales, de los partidos, del partido no progresista, la anexión, en ese sentido, habrían querido que eso se eliminara. No se elimina. Hay cambios, definitivamente. Pero los puertorriqueños insisten y las puertorriqueñas insisten en ser parte de nuestro país. Y no, yo, yo digo que son eh, parte, más allá de donde vivan, porque a mí me parece... Que la conexión que nosotros tenemos con nuestra isla, con nuestro proyecto identitario, es tan fuerte y sólida que es como tú misma dices: a menos que no nos quieran exterminar, yo no veo de qué manera lo van a desaparecer. Pero obviamente hay unos cambios. Yo diría que a partir de la crisis económica que vive Puerto Rico, las vinculaciones que se han dado con la diáspora, precisamente que tiene poder político, y yo quiero llegar ahí ahora, al poder político a partir del asunto del problema económico creado mucho por la corrupción que se ha dado en el país a partir de sus gobiernos. Además, estamos en un momento en que hemos tenido el embate de muchos proyectos, eh, muchos eh, impactos climatológicos en términos de nuestra economía y de nuestro entorno social. Eh, esas comunidades siguen estando ahí a pesar de que esos gobiernos no quisieran que participen del proyecto. ¿Te parece que puede haber y está habiendo una, eh, hasta cierto punto, una búsqueda de esas comunidades puertorriqueñas, de esas, de esas diásporas que existen de muchas maneras y tienen muchos perfiles, para que los políticos en Puerto Rico entiendan que tienen que contar con ustedes? Quiero tener cuidado cómo contesto esa pregunta, okay. porque no quiero que se me vaya a malinterpretar. Mi postura es que solamente los puertorriqueños que están en la isla uh -huh. son los que deben determinar quién gobierna a Puerto Rico. Claro. Porque son ellos los que están allí los que tienen que lidiar con la problemática de la administración de la cosa pública. Pero eso no quiere decir que los puertorriqueños que somos miembros de la diáspora o el exilio, no debemos ser parte de asegurarnos que nuestra nación continúe existiendo y continúe contribuyendo al beneficio de la humanidad, como lo hemos hecho tantos puertorriqueños. Y en este momento voy a mencionar a Hostos. A Eugenio María de Otto y voy a mencionar a, a Julia de Burgos. Claro. Nosotros contribuimos a eso. Por tanto, como nación, no vamos a desaparecer ni debemos desaparecer. Los que estamos acá, donde quiera que nos encontremos, sea aquí en Nueva York, en Chicago, en la Florida, en Boston, donde quiera que estemos, incluyendo Alaska, by the way, incidentalmente, claro. tenemos una colonia de puertorriqueños en Alaska. Eh, nosotros acá, como todos los países del mundo que tienen personas que viven aquí, porque todos somos inmigrantes, uh -huh. utilizan sus diásporas para poder progresar, porque este es el imperio que tiene el poder económico. Claro. Por tanto, nuestra influencia, nuestra participación en ayudar a Puerto Rico para que Puerto Rico pueda alcanzar un desarrollo mejor económico o mayor. Si hay un político en Puerto Rico que no entiende este concepto, lo único que te tengo que decir es que es un estúpido y que no tiene ningún sentido común, porque el poder político que se tiene aquí simplemente porque nosotros somos ciudadanos norteamericanos y tenemos el derecho a votar, podemos elegir bloques de individuos que se sientan en el Congreso. Que se pueden sentar en el Senado, y si no son puertorriqueños, tienen que responderle a las poblaciones de puertorriqueños que están en los distritos de ellos. Yo te puedo decir que Chuck Schumer es mi amigo, mi amigo personal, uh -huh. y no estoy alardeando. Te estoy diciendo esto porque cuando Chuck Schumer corrió para su asiento en contra del candidato republicano, Margarita López, como lesbiana, jugó un papel bien importante en la elección de Chuck Schumer. Sin embargo, nadie pensaría que Margarita López puede tener el oído de Chuck Schumer para cualquier cosa que se nos ocurre. Y proyectivamente, podemos decir que Chuck Schumer va a ser presidente del Senado el año que viene. Esa es la diferencia entre contar o no contar claro. con los puertorriqueños que estamos aquí. Algo tan simple como eso, algo como decir a quién conoce quién y quién conoce a quién y quién conoce a quién, para lograr, por ejemplo, que las farmacéuticas lleguen a Puerto Rico. Ahora mismo yo te puedo mencionar que yo puedo levantar el teléfono y hacer una llamada a un sinnúmero de personas que muchos puertorriqueños pensarían que ningún puertorriqueño puede tener contacto con ellos. Esa idea es falsa. Aquí vemos muchos puertorriqueños que tenemos contacto con el poder político y el poder económico de esta nación. Esa, 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 ese link, ese poder que tenemos, si no lo usamos, somos unos tontos. Pregúntale a los judíos en Israel si ellos usan o no usan claro. a su diáspora en Estados Unidos para poder influenciar y proteger a su nación israelita. Pregúntales y verás cuál va a ser la contestación. Por tanto, yo no tengo ningún problema, ninguna vergüenza en sentarme aquí a decirte que soy fiel a los Estados Unidos en términos de su democracia. Y la justicia. Pero en mi patria es Puerto Rico y jamás dejará de serlo. ¿Y te parece que en Puerto Rico en los últimos 20 años ha habido un político que entienda esa capacidad en Puerto Rico, acá? ¿Verdad? De lo que puedas analizar, de lo que puedas conocer de los políticos acá. Yo voy a sacar de ese grupo. A los políticos puertorriqueños que están en función en Estados Unidos, como es una Nidia Velázquez, por ejemplo. O sea, yo creo que ellos lo entienden muy bien. Estoy acá, estoy en Puerto Rico, estoy en los miembros del Partido Nuevo Progresista, los miembros del Partido Popular. No voy a dejar fuera a los miembros del Partido Independentista, es que yo no oigo a nadie en Puerto Rico. Hablando de la diáspora con ese poder político, desde el punto de vista de, de los representantes de lo político y lo público. Yo te podría decir, Carmen, que yo he escuchado solamente a dos de ellos eh, apuntando públicamente a esa relación directa o indirecta. Una es Carmen Yulín uh -huh. y el otro es Aníbal Acevedo Vilar. Fuera de esos dos, yo no he escuchado a más ninguno. Pero también te tengo que señalar que Puerto Rico se da un fenómeno muy interesante. Eh, porque nosotros tenemos contacto con muchas personas que son líderes en Puerto Rico de los diferentes movimientos que allí se dan. Tenemos mucho contacto con la gente que se identifica con el, el independentismo. Uh -huh. Y ese contacto lo buscan ellos con nosotros y nosotros con ellos. Te puedo decir, por ejemplo, que en las luchas que se han dado aquí para proteger las 936, Mucha de esa gente se movilizó para que nosotros acá nos movilizáramos a defenderla. Te puedo señalar que cuando se estaba dando la lucha para la liberación de los presos nacionalistas, los presos. Sí. comenzando con Lolita Lebrón y terminando con la lucha de Vieques, fue el pueblo puertorriqueño que se comunica con todos nosotros acá para que nosotros nos movilicemos y logramos crear esos contactos. A veces esos contactos se han dado a través de las uniones. Y Levende nine es una de las uniones que ha participado en ese tipo de esfuerzo. Y está conectado a que... Eh, eh, uh, se me olvida el nombre ahora, Denis. Denis Rivera. Denis. Denis Rivera. Eh, eh, el apellido. Denis. No, Dennis, ah, Dennis, bueno, Denis Rivera. Exacto. Es el, eh, sí, es Rivera. A, a través de, de sus contactos se da también ese tipo de lucha. Entonces, cuando vemos que nosotros nos organizamos en la ausencia de una organización real en Puerto Rico que se pueda llamar oficial, si nos organizamos a través de canales que no son oficiales y esa organización que se da tiene fruto y se da lo que se está buscando, pues entonces, imagínate si esa relación fue una relación oficial donde pudiéramos tener unas agendas que beneficiarían a puerto rico dejando a un lado la cuestión del estado, del estado. si somos estados si somos colonias si no lo somos claro porque yo personalmente te puedo decir que yo puedo tener una conversación con cualquiera si es para beneficiar a puerto rico no me importa quién sea al único que te voy a excluir de esa conversación que no la puedo tener es a dos individuos en particular. Y es Romero Barceló por los asesinatos cometidos contra mi comunidad izquierdista y incluyo a Pedro Rosselló por el estado de corrupción que ha creado en Puerto Rico. Con esos dos no me interesa tener una conversación jamás. Y si se me presentaran de frente, les escupo la cara. Esa sería mi única reacción. Margarita, eh, nosotros estamos ahora, como tú bien sabes, eh, en un momento histórico, sobre todo de un nivel de, de corrupción que ha quedado demostrado. Ahí están las autoridades tanto de Puerto Rico como las de Estados Unidos, sobre todo las de Estados Unidos mirando diferentes niveles de la corrupción en este momento, sobre todo en el Capitolio a través de la legislatura. Eh, y yo pensaría que a partir del verano del 19, de lo que ocurrió en Puerto Rico con el renunciante gobernador Ricardo Roselló Nevares ha continuado un esfuerzo colectivo de los que estamos en el archipiélago, que muy bien se une eh, diferentes comunidades en Estados Unidos de puertorriqueños. Yo diría que todas a través de los estados en que... Más puertorriqueños se unieron a aquel reclamo de Ricky Renuncia. A partir de ahí, huracanes, tormentas, terremotos, pandemia, esa comunidad ha seguido activa. ¿Te parece que esta discusión es precisamente la que debería darse, sobre todo mirando el problema económico de Puerto Rico? Mencionaste a la farmacéutica. Puerto Rico está. Necesitado de tener un proyecto de desarrollo para los próximos tres meses, imagínate para los próximos diez años, que tenga vigencia, que tenga realmente capacidad de darse. Los políticos en Puerto Rico deberían estar mirando esas asociaciones y esas eh, maneras de vincularse con el poder político y económico de Estados Unidos a través de las comunidades para que pueda gestarse y el país pueda sentir que tenemos... Eh, futuro y que hay que incluir a todo el mundo en ese futuro. Mira, Carmen, voy a mencionar nuevamente a la comunidad judía uh -huh. porque es que son un ejemplo eh, de mayor proporción con relación a cómo ellos pueden y entienden se debe dar la participación de sus miembros fuera de Israel. Esto es lo que te voy a decir. En Estados Unidos existe una organización a nivel nacional de la comunidad judía que agrupa a toda esa comunidad y cuando hay un asunto que les afecta como grupo étnico en los Estados Unidos, masivamente reaccionan. De la misma forma que reaccionan para defender los intereses de los israelitas en Israel y garantizar que nunca más les ocurra la, el, el abuso y, y lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Ese es el ejemplo mejor que te puedo dar. Yo no veo por qué los puertorriqueños en la isla no se movilizan a crear oficialmente una organización que le... Provea a Puerto Rico este poder político que se tiene acá por parte de los puertorriqueños. Yo no veo por qué no pueden crear esa oficina nuevamente. No estoy hablando de que esa oficina se va a meter a determinar cuáles son los futuros electos claro. en la nación norteamericana. Yo no estoy hablando de eso. Ese no es el aspecto. Es el trato justo e igual. Que se nos tiene que dar a los puertorriqueños, tanto aquí como en los Estados Unidos, como en la isla de Puerto Rico. ¿Por qué? Por una razón bien simple. Nosotros somos una colonia de los Estados Unidos. Uh -huh. Ese estatus que tenemos no ha cambiado, en el futuro inmediato no va a cambiar, y mientras tanto, los niños que crecen en los caseríos no reciben la misma educación que podrían recibir los que viven en las comunidades que están detrás de portones cerrados. Si nosotros pudiéramos establecer claramente que los dineros que corresponden a Puerto Rico, independientemente de que sea Estado o no, le deben llegar de la misma manera que llegan a las comunidades aquí, si nosotros estableciéramos eso, el desarrollo nuestro sería muy distinto a lo que es hoy. No solamente con establecer empleo, oficinas nuevas, eh, factorías nuevas en Puerto Rico o proyectos de desarrollo económico. No es solamente en eso, uh -huh. es que el poder político que tenemos, porque somos una masa de tres millones y pico que puede movilizarse a influenciar la opinión pública, ese poder que tenemos, ¿por qué no lo cosechamos en la isla? Claro. Si esto es como café listo para coger la pepita roja y empezar a colar el café, esto es tan simple como eso. Y poner esas oficinas nuevamente en los Estados Unidos, donde tenemos colonias de puertorriqueños que podemos contar y que pueden influenciar el proceso. ¿Por qué no establecer esas oficinas si lo único que estamos buscando es que se nos trate igual? Eso es lo único que estamos buscando. Y ese es un derecho humano. No estamos buscando nada más. A mí no me interesa eh, pararme en un sitio a decir que los puertorriqueños van a determinar quién el próximo presidente de Estados Unidos será. Tenemos una Nidia Velázquez. Tenemos a Alexandra. Uh -huh. Tenemos a nuestros amigos en el Congreso, en el Senado, en el Senado de Nueva York, en los Senados de New Jersey. Tenemos alcaldes en los diferentes estados de Puerto Rico, de Estados Unidos. Tenemos personas electas en California, en diferentes casas de gobierno. ¿Por qué no podemos usar este poder si lo tenemos en nuestro? No seamos añangotados. Lo único que tenemos que hacer es levantarnos y reconocer que somos seres humanos dignos uh -huh. y que podemos, que podemos. Claro. Eh, y yo tengo que terminar con una eh, pregunta que, bueno, ya hemos hablado de, de, que, de, lo, de lo vigente que es el seguir sembrando para cosechar eh, realmente ese poder que tenemos como país de constituir en cualquier parte del mundo la vigencia de la nación puertorriqueña. Pero hay que hacerte la pregunta de tú como funcionaria electa que... Conocen los procedimientos electorales. Precisamente estamos hablando contigo en la, en la secundaria, en lo que debería ser la segunda parte de lo que es la segunda parte de una primaria que empezó el pasado domingo y que no se terminó porque no llegaron los materiales electorales. Te voy a hacer la pregunta tan sencilla como ¿qué tú piensas, o qué opinión te merece eso que está pasando desde el domingo pasado contra lo que yo entiendo es un ataque frontal a la democracia puertorriqueña. El asunto de que si somos democracia o no partiendo de que somos una colonia, lo hablamos en otro momento, pero se supone que somos una democracia tal y como estamos constituidos acá. Lo primero que te voy a señalar es que nosotros estamos aquí horrorizados. Y esto es, todo, todos los puertorriqueños estamos horrorizados de lo que está pasando en Puerto Rico. No porque esté pasando una cuestión de corrupción dentro del proceso electoral, sino por el nivel de corrupción al cual el Partido Nuevo Progresista ha llevado a Puerto Rico, donde ha afectado lo judicial y el proceso eleccionario. Esas dos cosas es. eran sagradas para nuestra gente. Y que esta gente se haya atrevido a intervenir en esos dos aspectos de nuestra nación eso es increíble para mí y para los que estamos acá. es lo primero que te voy a señalar. lo segundo lo que te voy a señalar es que la corrupción no solamente existe en puerto rico con relación a lo electoral, se da en estados unidos también. claro, la diferencia es que en estos momentos en puerto rico se ha convertido en una conspiración el proceso de la corrupción donde le, los judiciales están envueltos. El Ejecutivo está envuelto, la legislatura está envuelta. Cuando llega a ese grado donde todas las ramas del poder están envueltas en esa corrupción, el pueblo tiene que reaccionar. El querer ser Estado de los Estados Unidos no es corrupción, claro. el querer mantenerse como colonia no es corrupción, o el querer ser independiente tampoco es corrupción. Pero sí es corrupción las cosas que ellos están haciendo, donde se les roba al pueblo de su dignidad en totalidad. Esa corrupción que está existiendo, quiero decirle a todos los que te escuchan, que afecta la posibilidad de que Estados Unidos quiera traer a Puerto Rico sistemas de producción para crear empleo, tiene un efecto negativo para que eso se dé claro. y afecta. De una manera brutal a la posibilidad de que los estadistas logren la, la estadidad en Puerto Rico, porque un partido que promueve la anexión es el partido más corrupto del mundo y al mismo tiempo demanda que nuestro país sea parte de la nación norteamericana. ¿Para qué? Para traer el aparato corruptivo dentro de la elección norteamericana. O sea, que los PNP que votan que despierten de la misma manera que los republicanos que están aquí están despertando en contra de Donald Trump y están diciendo claramente, ese presidente Donald Trump no puede representar los intereses del Partido Republicano. De la misma manera, los puertorriqueños deben entender que todos estos PNPs que son electos a oficina y que están envueltos en la corrupción en Puerto Rico, ellos tienen que sacarlos de ahí y poner personas que los representen con dignidad, respeto, principios y ética. Esa es una acción que deben tomar. Por tanto, te puedo decir que todo eso que está sucediendo allí es en contra de la nación puertorriqueña, no es simplemente en contra de los PNP. Claro. Es en contra de la nación completa. Y no importa dónde tú pululas donde tú votes, las consecuencias te van a tocar a ti y te van a hacer daño a ti. Definitivamente, bueno, podríamos estar hablando mucho rato, pero <laughs> hemos llegado, por lo menos en esta conversación, y te agradezco mucho, Margarita, que hayas tenido tiempo para que conversemos sobre este tema. No va a ser la última, yo creo que nos queda mucho. Como sabes, Bonita insiste en que la conversación con la diáspora tiene que ser permanente en que ese poder político lo dijimos desde el día uno que el año pasado asumimos que íbamos a hacer este proyecto diario que la diáspora tenía que ser parte del de proyecto de la discusión mediática en Puerto Rico porque hay que profundizar en eso que se hizo en eso que se dejó de hacer y sobre todo del momento histórico en que estamos entre las diferentes diásporas en Puerto Rico, en el mundo entero y cómo se vinculan con Puerto Rico y sobre todo en este momento pensamos que es importante que los el poder político en Puerto Rico se ejerza teniendo en cuenta y tenga proyectos con la diáspora. Gracias siempre por estar acá. Y bueno, ya seguimos hablando porque si eres parte del grupo que se conecta todo el tiempo y hoy es un día en que vamos a estar hasta tarde, así que gracias por estar Yo te quiero decir algo. Sí, ¿cómo no? Una sola cosita. Claro. El primer comité de apoyo al desarrollo económico de Puerto Rico debe ser el Comité de Apoyo a Bonitas Radio en Nueva York. <laughs> Gracias. Y yo quiero conseguir a todos los New Yorkers que te escuchan para que nos convirtamos en ese comité de apoyo para conseguir fondos que apoyen. Periodismo siglo XXI. Ay, gracias un montón. Gracias un montón por eso y así será. Y no tengo la menor duda de que así está siendo. Gracias. Y seguimos hablando. Gracias con, a ti. Gra gracias a ustedes. Bueno. Amor a todo el mundo. Escucharon a Margarita López. Esta entrevista me parece que es la primera que vamos a, hemos tenido formalmente con, la, con una miembro de la diáspora como Margarita, que conoce muy bien el proceso. El pro, el, proceso político en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York. Y esta conversación, estas conversaciones empiezan precisamente porque nosotros creemos como Margarita que Puerto Rico y la diáspora puertorriqueña tiene poder político allí donde tiene que tenerlo para que nosotros insistamos en ser la nación que queremos ser para el futuro independientemente de las diferencias de cómo se consigue que el país puertorriqueño siga teniendo la identidad que tiene y que la va a tener siempre frente al mundo. Así es que esa conversación es puntual y comenzó hoy y no va a terminar hasta que realmente no volvamos a tener esos grandes proyectos que mantienen nuestra conexión permanente con la diáspora. La semilla está sembrada desde Bonita Radio sigamos manteniéndola y vamos por mucho más a crecer, a crecer como país en cualquier parte donde haya un puertorriqueño. Yo me despido, pero vengo en un rato aquí a la primaria 2020 Democracia PR. ¿Por qué? Porque hoy vamos a estar cubriendo a, hasta que sepamos quién ganó en el Partido Popular, quién ganó en el Partido Nuevo Progresista la candidatura a la gobernación. ¿Y cómo se repartieron los senadores por acumulación y los representantes por, por acumulación en ambos partidos políticos? Democracia PR, primarias 2020, sigue con Bonita y comparte nuestro contenido. En un rato volvemos. <music>